amazónicos de corazón, bienvenidos a un nuevo video del canal Color Amazonía. Y en el video de hoy les traemos un tour virtual por San Vicente del Caguán. Exacto, como lo escucharon. Sabemos que muchos de ustedes han estado mucho tiempo en sus casas sin poder salir y nosotros tenemos la fortuna de dar unos cuantos pasos y ya encontrar unas maravillas naturales que queremos compartir con todos ustedes. Y por eso traemos este tour virtual que vamos a ir visitando algunos lugares de acá de San Vicente del Caguán como Cananguchales de Mauricio Flexosa. También los garceros, que son muy comunes acá en San Vicente del Caguán. Vamos a ir a buscar las guacamayas porque en este momento los cananguchales están con frutos y queremos aprovechar esta época del año para grabar guacamayas azules y rojas si se dejan ver, o las verdes que son más comunes. Y queridos amazónicos, en este garcero hay varias especies de garzas como Bubucus ibis, Egreta tula y hay unos ibis como Eudechinus rubus. Hay también pichones de Egreta tula y también de Bubucus ibis. Amigos, hemos llegado a uno de los tantos cananguchales que tiene San Vicente del Caguán y no hemos recorrido mucho tiempo, más o menos unos 5 minutos y ya estamos acá. Los cananguchales o los morichales, como los llaman también, siempre están asociados a cuerpos de agua, a humedales y lagunas. Estas palmas que ven en la parte de atrás están siempre asociadas a otro tipo de palmas como la Euterpes precatoria, que es el azaí, que es una palma larga que tiene sus hojitas hacia abajo. Muchos la llaman la palma triste acá en San Vicente del Caguán. En estos ecosistemas llegan muchísimas aves a alimentarse de estos frutos. Están llegando loros, guacamayos, también hemos visto carpinteros muy cerca de acá. Y otros aves que se alimentan de este fruto. Este cosito ya no enfoca bien, tío. Hello, darkness, my old friend. Hemos ido a recoger las pepas de canangucha que han comido los loros y como pueden observar hay unas que quedan muy mordisqueadas. Esta es la coraza de la pepa de canangucha o de moriche. Algunas quedan así. Esta tiene hormigas y picándolo. Más o menos parece como si fuera la piel de una serpiente. De hecho hay una serpiente que se llama la canangucha, que es muy 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 parecida a esta coraza de este fruto. Algunos acá en la región están utilizando esta pepa de canangucha como suplemento para especies menores
lo que son cerdos, incluso le están dando como concentrado al ganado para cubrir un tema de la dieta alimenticia. Esta pepa tiene como una coraza blandita, que es lo que se comen las loras, y ya después llega una pepa que es un poquito más dura. Entonces lo que estamos viendo acá es que estas loras están cumpliendo un papel de dispersión de estas semillas. Ellas van hacia un cananguchal cercano, traen la pepa y se la comen encima de una palma real, para, digamos, de pronto estar un poco más cómodas, y así logran dispersar las semillas. Entonces acá vemos el delicioso desayuno, el manjar de las loras el día de hoy.
Y bueno, queridos amazónicos, espero que les haya gustado el video un montón. No olviden suscribirse, darle like, comentar lo que les haya gustado de todo el video. Chao, chao. Chao, chao.